Recordarles que nos pueden ver en todo el Perú a través de Movistar TV Canal 553 y Claro TV Canal 29. Nos vamos hasta Patás. Allí las fuertes precipitaciones afectaron la iglesia La Soledad, considerada patrimonio cultural en Parcoy. Las lluvias también afectaron a cuatro colegios de este distrito. De la iglesia de dicho anexo. Así quedó el principal patrimonio cultural del anexo Soledad, en el distrito de Parcoy, provincia Patás, tras la última intensa precipitación fluvial que duró más de 8 horas. La provincia de Patás está en emergencia, en especial el distrito de Parcoy, que venimos nosotros atravesando diferentes obstáculos ahorita por el motivo de las fuertes lluvias que están recayendo en nuestra zona. Tanto de la zona sur, que estamos acá en La Soledad, zona centro, zona norte, tenemos todas las vías de acceso interrumpidas. Como podemos apreciar, esta es una construcción de los españoles, ¿no? Esta es una iglesia muy antigua y este es un patrimonio que tiene esta comunidad de La Soledad. Otra de las preocupaciones es el estado de las instituciones educativas, que pone en riesgo la integridad física de los alumnos, docentes y personal del servicio. El alcalde distrital, Alfredo Uriol, precisó que Parcoy accedió al bono conjunto de 8.000 millones de soles para atender la emergencia en el distrito. Este paquete de colegios que tenemos nosotros en Parcoy, que es el Colegio de La Soledad, el Colegio del Trapiche, el Colegio de Vaquería de Andas, el Mariate, que también está de Yacoabamba, entonces, así como también el colegio de Cabrillas, todos estos colegios que están en mal estado lo estamos focalizando para llevar a este importante programa, esperando que seamos atendidos de la mejor forma. Y estamos viendo, recorriendo todas las zonas que están afectadas, ¿no? Para hacer un informe, llegar a unas fichas y reportar estos daños, ¿no? Para así poder ser atendidos, ¿no? Claro. Alfredo Uriol precisó que en el distrito de Parcoy hay 32 pueblos incomunicados debido al bloqueo de carreteras por deslizamientos provocados por las continuas precipitaciones. 7:06 y le contamos que los agentes de seguridad ciudadana marcharon exigiendo